¿Llegaste justo? ¿Llegaste bien? ¿Llegaste bien? Sí. ¿Qué pasó, Pablito, que llegamos tarde? Te cuento, te vas a poner a llorar conmigo. La ruta está picante. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Puedo usar la mesa? Sí, nosotros ya estamos con esto sobrado. ¿Ustedes bien, chicos? Todo bien. ¿Qué tiempo de juego llevamos? Bien, ya te digo. 6:30. Rey de choque. Rey de choque convertido. 7-0.
ahí. Juan Pablo Calderón, Franco Jiménez, Santiago Sánchez y Fabricio Moreno, los hombres elegidos por Sergio Peña y Germán Salinas Huevo. Le repito, ¿cómo le va, Juventura? ¿Qué dice usted? Bienvenido, Qué bueno es verlo. Somos Ovalados, estamos a través de la fanpage. En instantes vamos a estar a través de la plataforma, obviamente, de la radio de 97.9 MHz. Ya estamos con Andrés Zucal. Con Pierina Zucal también. ¿Cómo estás, Andrés? Se está imponiendo el Jockey por 7. 5-0. Por 5-0. ¿5-0? No, 7-0. Se va con Juan. ¿No? Larga la Thank you.
Colonia, Colonia, tiempo. En el ataque de San Juan Gil, con su defensa, un nuevo primer para poder contener a su favor. Recordemos Martín Monte, Gabriel Jacobi, Silvio Venezuela, que nos saludó el partido. Martín Monte como el árbitro principal de este momento. Más, no, esta es la que está, la otra está ahí. El visitante vuelve a ser rival a medio, Sí, no. Yo creo que el local porque se te acuerda. Sí. La ventaja deportiva la tiene Rivadavia. Ah, la ventaja deportiva la tiene Rivadavia. Gracias a los colegas, a los amigos que se anotan con esta colaboración informativa. Cara nuevamente desde adelante. Sí, chicos, sí, sí, decíamos, sí. Calderón, Cara, Moreno. Y menos mal que los conocemos. Estamos. 16 minutos de juego, Andrés. Está imponiendo un choque, ¿no? 3-5-0. Reposicionamiento de Zona Plata.
mejor dicho, el equipo de Villa Mercedes que se llama Mercedes Reco, anti-Chancal, de San Luis. Sí. Más pergaminos históricos dentro del ranking total. O San Luiseño. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Ahí está, el equipo de 18 tiene un tapi. Ahí está, por lo menos.
trampolín rampante llamado Santiago Cara. Observa, medita, analiza, juzga, critica, silencio total. Se prepara, patea, sí. Come on.
ya debería haber una ventaja. ¿Cuántos minutos?
mismo que ahora que me está haciendo. Ninguno. Para mí 38 minutos de juego corrido. Ahí está Gonzalo. Sí, estaba adelantado Santi Jara, por eso penal. Hay offside de Santiago Jara, que le podría haber sido buena, ¿eh? Hola, Nacho. ¡Marcelito! Me hace un fino, hombre, de... El Sporting Club al fin, buena, Nacho. ¡Pobre Valentino! Vamos a mejorar, Yoga. Y sí, escucha, estamos a la espera de poder transmitir todo a través del 97.3 de la carta de la FM. Para todos los hombres, también tenemos un nivel de ITFM.com. Ahí está, un trabajo de Rivadavia, de 122 metros, ubica. Thank you.
¡Vamos!
Pablo con esta información. Saludos a través del Inter. Light FM 97.3 y también www.lightfm.com.ar. Ahí está Marcelo Pucha Silva, señores. El choque se está imponiendo en casi 5 minutos de juego, 4:30, lo que llevamos por 25 a 15. Hacemos un paneo también. Y este es el joven Zucari, de la hinchada del Jockey Club. Cara que se anima, ¿eh? Yo también me hubiese animado, mono. La rápida recuperación en solo 5 minutos le hizo dos tries a la finalización de la primera parte, así que por lo menos que le sirva de tranquilidad a poder buscar ordenarse nuevamente el jockey y tener... Volver a ser protagonista. Claro, que fue lo que tuvo durante los 30 minutos del primer tiempo. A ver qué hace Jara. Mira, observa, se detiene un poco más. Ahí va a empezar su carrera, patea ahí... No, se va ancha. Habrá salido de 22 metros, señores. Thank you.
escuchar el perro. Ahí empieza a tocar el choque. Ahí está Santiago Jara. Ahí se desata de uno. Empieza a buscar los huecos. Se anima y se manda. Ahí está. Así está el ya vamos a estar en un instante nada más a través de la fanpage. Sigue desdoblando el juego el equipo de Jockey Club, plano y profundo al mismo tiempo. Hola Chicho Martínez, qué lindo tenerte por la fanpage, querido amigo. Hay Rufa que se la cede una vez más. Ahí empieza a atacar. Flores. Bueno y profundo el ataque de Lele. Estamos a través de Facebook, estamos a través de Instagram. El que regresa es Alejandro Rojo después de los 10 minutos por amarilla. Vuelve con los jugadores. No ha sentido el jockey. Ah, no. Y en instantes vamos a estar con Marcelo Mucha Silva desde el Estudio Mayor. Ahí en la calle General Paz, en San Juan. Hola, Fede. Hola, Fede. Santi Jara que se prepara, vino, observa, analiza. Este es fácil. A ver qué propone. Para muchos de estos chicos, Pablo, en la primera. ¡Qué ahí adentro! Yeah.
Vamos a ver si el jockey puede estirar diferencia. 28 a 2 es el resultado sobre casi 10 minutos del segundo tiempo acá en la cancha de Tacuá de Mendoza. A ver Santi Jara. Final de bronce. A ver Santi Jara. A ver Santi. Sí, lo dije, esta es fácil, la otra también, esta también, ¿no? Esta es fácil, patea ahí. En 15 minutos de juego, Andrés. Sí, Pablo, y
Thank you.
de eso Salvador a forma de salir, ¿no? Thank you.
que sale a jugar. En estos minutos definitorios, por eso te digo, hay que ver qué pasa. Bueno, decirle a toda la audiencia que para nosotros en tiempo corrido ya llevamos 40 minutos. Obviamente se van a entrenar un par de minutos más. Santiago Jara con el balón, Santiago Jara con la pelota, Santiago Jara que está frente a los postes. Transformará el resultado de 22-31. Mica observa, va a empezar su carrera. Patea ahí. Bien por la defensa de Rivadavia. Bien por la defensa de Rivadavia.